Hola, hola, hola gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy estoy súper emocionado porque ya llegamos a los 100 suscriptores. Y en serio les quería dar muchísimas gracias a ustedes por ver mis videos, compartirlos, que Dios los bendiga. Y hoy les quiero mandar un saludo muy especial a Helen García, a Isabela Vargas y a David Méndez y a Brian Celi y Okae. Y pues boludo, no sé cómo se dice tu apellido, boludo. En serio gente, muchísimas gracias por su apoyo, que Dios los bendiga y les mando un abrazote enorme. Bueno, ya como somos 100 suscriptores, creo que es la hora de que ustedes conozcan un poquito de mí. Y les voy a decir 50 cosas mías que ustedes no saben. Mi nombre completo es Brandon Daniel Correa Flores. Mido aproximadamente 2 metros. La verdad no, soy un pinche chaparro. Mis padres son separados, pero igual son los mejores padres. He estudiado en más de 8 colegios diferentes toda mi escuela, primaria y secundaria, porque mi mamá mantenía viajando y con ella me llevaba, y nunca tuve una escuela. Creo que perdí primer grado y estoy muy seguro de que perdí décimo porque me acuerdo que mi mamá me con el chancla de la justicia. El clima es muy raro porque me encanta el clima frío, pero cuando voy a una parte fría no, ni siquiera puedo sentarme en la taza del baño. Me encanta la natación, me encanta estar en una piscina, en un río, whatever. No sé, me encanta estar nadando. Desde los 6 años aproximadamente sufro de epilepsia, pero como hace 4 años no me han vuelto a dar ataques. Me curé. Me considero una persona muy imprudente porque siempre digo lo que pienso, pero a veces lo que pienso es una mierda. Ey, producción, se supone que quería tapar la grosería, pinches pendejos. Soy una persona muy tímida, o sea, cuando recién va a conocer a alguien, soy muy callado, soy re tímido. Pero cuando ya tengo confianza, ay, porque lo que viene es candela. Soy re comelón, como muchísimo, muchísimo, pero ni siquiera crezco ni engordo. Pinches parásitos. Me considero una persona muy calmada, pero por ahora, porque cuando crezca, voy a coger a todos los que me hicieron bullying y pa, pa, les voy a meter una cacheta. Mi comida preferida son los espaguetis y los oyoko. Me arreglo más que moza de narco, en serio. Siempre para salir me arreglo muchísimo, a veces me demoro más que mi mamá. En cuanto al amor, he tenido muchísimas novias. Así, así ya he tenido. No, la verdad no, solo he tenido unas cuantas. Y pues sí, la verdad sí, solito. No hay nada a mi lado. No, mentira, solo considero, de todas las que he tenido, solo una como una novia porque duramos casi 8 meses. Y pues fue la más fastidiosa y a la que más quise. Entonces, creo me considero una persona mutante. Porque en este ojo no veo y en este sí. Entonces, soy súper especial, ¿no? Que va, lo que sos un pinche ciego. Soy una persona muy, muy, muy persistente. Cuando algo se me mete en la cabeza, tengo que conseguirlo, pero después de que lo consiga, lo mato. Estuve 3 años en una academia de baile. Cuando era bebé blanco y era un bebé lindo. Y en serio, aquí les dejo la foto. Amo, amo la fotografía y el cine. Me considero una persona que no tiene vicios. O sea, a lo único que soy adicto es a la pornografía. Ve que diga la fotografía, porque tiene que verme. Soy una persona súper, 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 súper alegre. O sea, a cada rato mantengo con una sonrisa en la cara, es muy difícil verme serio. Soy una persona muy orgullosa. No soporto ver a nadie triste ni llorando. Excepto a mi hermana. Mi hermana sí me encanta verla llorar. Tengo una risa asquerosa, asquerosa. O sea, la odio. Y empieza como con un y termina con un ¿cómo le decís? Chito, chito negro. Amo viajar, me encanta conocer lugares y uno de mis sueños es viajar around the world. Estuve 2 años en un internado. Quiero tener 2 hijos, una niña y una niña. Al momento de ver una mujer lo que más me fijo es en el pelo. Muchos se preguntarán que por qué uso gorra. Y es porque... Toma, payo. No, mentira. Yo uso gorra porque yo soy una persona que cuida mucho su pelo. Y pues tenía pelo chévere. Pero no, no me atrevería porque tenía queratina. Es como la mujer que usa gorra. No, no me atrevería porque tenía queratina. Pero no, no me atrevería porque tenía queratina. Es como la mujer que usa gorra. No, no me atrevería porque tenía queratina. Pero no, no me atrevería porque tenía queratina. Pero no, no me atrevería porque tenía queratina. Entonces por esa razón decidí cortármelo. Me considero una persona extrovertida y pendeja, pero en el buen sentido porque hago cosas que un ser razonable diría no, pero como yo soy pendejo me gusta. Encanta hacer reír a una persona. Siempre que hago reír a una persona es como que me alegra el día, me da más felicidad a mí que a esa misma persona. En la escuela sufrí de mucho bullying. Me encanta la música a mí me relaja y me da otra parte. Algo que me fascina es cantar. Y si alguno se ha dado cuenta, yo en todos mis videos siempre hago un movimiento de labio simultáneo. ¿Por qué lo hago? Porque me encanta cantar, pero lo hago mal. Pero igual me gusta hacerlo. Algo que aprendí es que no me debe importar lo que piense la otra gente de mí. O sea, no soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Con tal de que yo me sienta bien, todo está bien. Me considero una persona súper agradecida. Si alguno de ustedes ha hablado conmigo, se dará cuenta que siempre que hablo, yo les digo gracias, 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 gracias. Y algunos de ustedes pensarán que es mentira, pero la verdad no. Yo siempre que algo que yo quiero se me cumple y es gracias a otra persona, siempre le agradezco muchísimo y no sé, está en mi ADN. Tengo una mascota. Se llama Mona. ¡Ay, saluden a Mona! ¡Ah!
durante mi escuela fue como un nerd porque casi no tenía muchos amigos, pues era algo muy antisocial. Vivo en Cali, Colombia. Mi mayor sueño es ser uno de los mejores directores de cine. Cuando tenga dinero, lo primero que voy a hacer es comprarme un celular porque no tengo. Y después quiero mandar a viajar a mi mamá y a mi abuela. Fui criado por mi abuela y como 7 tíos, creo. Odio esperar, soy una persona muy impaciente. Le tengo miedo a la oscuridad, a las arañas, a las culebras, a las lagartijas y a mi mamá. Odio a la gente que critica, pero para mal. O sea, si vas a hacer una crítica, que sea constructiva, no destructiva. Durante toda mi vida me he entendido más con las mujeres. O sea, muchos dirán, ¡ay, oh, marica! Pero siempre me he entendido más con las mujeres y he tenido más amigas mujeres y solo he tenido 2 mejores amigos hombres. Y creo en Dios porque creo que allá arriba hay alguien que cada día me da la vida y me da las... Tengo un lunar en el lápiz, miren. Y esta semana que he pasado ha sido la mejor de mi vida, en serio. Tenerlos a ustedes y con esas hermosas palabras que me dicen a veces me llegan al corazón y en serio, muchísimas gracias. Los quiero mucho. Bueno, gente, eso fue todo. Esas son algunas cosas de mí. Y también me gustaría conocerlos a ustedes, así que si pueden dejar sus nombres y de dónde son acá. O si no, agregarme al Face y a mi página de Facebook. Y no se olviden suscribirse, darle me gusta. Y nos veremos en el próximo video. Chao, chao.